Al día. Hola chicos, buenos días, bienvenidos, qué gusto tenerlos acá. Muy buenos días, qué placer saludarlos, saludarte, saludar a todo Bolivia, les decía la gente de La Paz, estamos contentísimos de estar acá, y bueno, qué mejor manera de empezar el día en este hermoso programa, ¿verdad? Muchas gracias, y bueno, es una fusión, bolivianos, argentinos, me decía, chilenos, ¿qué más? A ver. Sí, así es un reclutamiento, sí, de, bueno, yo argentino, un compañero peruano, peruano y otro compañero chileno, y todos los músicos bolivianos. Bueno, con este ritmo, esta buena música, ¿qué van a hacer? ¿Van a tener una gira quizás por el país? ¿Ya han pensado qué es? Sí, mi compañero tiene el itinerario. A ver, cuéntanos. Claro que sí, bueno, tenemos ya muchos proyectos en camino. En realidad, estos fines de semana tenemos ya algunos privados, así que para mayor información, estén pendientes fuera de la página y aprovecho también para pedirles un like ahí. Muy bien, ahí está. Entonces, también a todas las fans, ¿no? Un beso. Claro que sí, un beso para todas las fans que ya nos están siguiendo por Facebook. Muchas gracias por su saludo. También un beso enorme para ustedes. Vamos a tener nuevos ritmos, me imagino. Ya están pensando en algo nuevo. Sí, claro. Bueno, esto está pensado particularmente para darle el mejor tipo de música tropical a Bolivia. Y pronto estaremos grabando show en vivo para que vean la variedad de música que estamos presentando. Muy bien, la nueva dimensión, además se quedan al día. Chicos, un paso adelante, por favor, quiero pedirles que bailen porque me dijeron que bailan ustedes muy, pero muy bien. Dan los micrófonos, me ponen un poco de música. Yo sí, yo quiero ver y ahí adentro también quieren ver, así que ¡vamos, chicos! Vamos a subir la música, por favor, una vueltita, algo sexy para la gente. La vueltita, la vueltita, la vueltita. ¡Eso! Bien, son los chicos de la nueva dimensión y ellos se quedan en Al Día, así que prepárense, ahora es momento. ¿Les gustaría comer algo rico, chicos? ¿Sí? Por supuesto que sí. Comida boliviana además, ¿no? Claro. Con el gatito chef, tenemos al mejor chef además de la televisión. Ahora se los presento, la cocina del día.